las montañas moverás y las cadenas romperás, aun cuando no pueda ver. Sé que el camino abrirás y la marea calmarás, aun cuando me falte fe. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder. Sí, Señor, creemos. La esperanza mantendré, la tumba aún vacía está. Lo que me cueste, yo creeré. Señor, en ti, Jesús, ponte de pie, ponte de pie. Mueve lo inmovible, rompe lo irrompible. Creemos Dios en ti. De lo imposible sé, milagros yo veré. Creemos Dios. Ciertamente, mi hermano, mi hermana, la presencia del Señor está aquí, porque venciste a la muerte, mi hermana. Venciste a la muerte, varón de Dios, aleluya, que estás aquí. Nuestros hermanos Ramírez vencieron la muerte. Cada uno de nosotros vencimos la muerte, aleluya. Gloria a su santo nombre.
gracias, papito lindo. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, porque vencimos. Aleluya. Él dijo, mi hermana, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Y si yo vencí al mundo, yo los hice a ustedes más que vencedores. Aleluya. Dios bendiga ministerio de alabanza. Dios los bendiga, porque ciertamente nos llevan hasta la misma presencia del Señor, hasta mismo trono. Aleluya, aleluya. Qué precioso, qué precioso, qué precioso, qué precioso se siente la presencia de Dios aquí en este lugar. Vencimos, vencimos, porque Dios nos hizo más que vencedores. Y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Gloria a tu nombre, Rey. Gloria a tu nombre, Rey. Aleluya. Aleluya, eres más que vencedor, mi hermano, mi hermana. Toma tu asiento. Y tú que estás en casita, yo sé que te estás gozando juntamente con nosotros. Aleluya, aquí está la presencia del Señor. Y yo sé que también ahí en casita está la presencia del Señor. Aleluya. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Muchas gracias, papito linda. Usted honra, usted gloria. A usted alabanza, mi Señor, porque usted es merecedor de honra y gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Ay, no sé, mi hermano, pero se siente algo hermoso. Si vienes enfermo, date por sano. Date por sano, porque por las llagas de Cristo hemos sido curados. Aleluya, aleluya, aleluya. Si vienes con una preocupación, una angustia, déjale todo al Señor. Dice, venir a mí todo aquel que está cansado, cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Y si te quieres dejar de descansar por Él, vas a sentirte como nueva, como nuevo. Pero si no, si todavía quieres traer esa carga ahí, bueno, es tu problema. No es el problema de Dios, es el problema nuestro. Así que en esta mañana, pues vamos a algo tan especial. Le digo especial porque es un mandato de nuestro Dios. Traer los diezmos al alfolí. ¿Y qué dice? Hay alimento en mi casa. Probarme, pruébenme. A ver si no yo les voy a abrir las ventanas de los cielos. Él quiere que lo probemos. Pero muchas veces nosotros no queremos, yo creo, soltar lo que Dios nos ha dado. Vamos a soltarlo y a dejar que Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en este precioso salmo conocido y conocidísimo, el Salmo 20. Es un salmo precioso, mis hermanos, que es una promesa también, está ahí. Y pues no digo que mándelos, porque ya domingo tras domingo se dice, ¿verdad?, cómo puedes mandar el diezmo, tu ofrenda, o la puedes traer a la iglesia, pero no te quedes con ella. Dásela al Señor, porque Dios te va a bendecir. Dice el Salmo 20. Ahí va a aparecer en tu pantalla si quieres leerlo juntamente. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob que te defienda, mi hermano, mi hermana. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y lo que dice el 5: nosotros nos alegraremos en tu salvación y haremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y que dice: conceda a Jehová todas tus peticiones. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Así que, mi hermano, mi hermana, no nos quedemos con lo que es de Dios, porque Dios sabe. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, encontramos una expresión dicha por Jesús, ahí estará apareciendo en sus pantallas, que nos dice de esta forma: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué no le damos lectura a todos unánimes? ¿Qué le parece? Diga conmigo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow, bendígalo. No todos los redimidos que lleguen al cielo, que sean parte del reino de nuestro Dios, del reino eterno,
no todos serán parte de la novia. Solamente dos grupos menciona las escrituras. No significa que no serán hijos de Dios, ni que tampoco vivirán por la eternidad. Pero solamente dos grupos de los mencionados entre los redimidos de Dios serán los que son parte de la novia, los que formarán la novia. Y son estos que menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 en adelante el apóstol Pablo. Son aquellos que al sonar de la final trompeta, como ya lo hemos hablado en las enseñanzas pasadas, el shofar, que resuciten, ese grupo de personas que resuciten, que se encuentran en la tierra desde Adán hasta el momento del sonido de trompeta, y los que seamos transformados, los que estemos vivos y seamos transformados, como lo hemos compartido, esas dos porciones de personas serán los que formen el cuerpo o la novia de Cristo. Habrá más redimidos en el futuro y aún en la eternidad, por mucho tiempo estarán siendo redimidos también en el milenio. La Biblia lo expresa muy bien. Nosotros, la expresión que encontramos en la Biblia que se nos dice Jesús vendrá como ladrón en la noche, era parte de la cultura judía, principalmente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, donde se acostumbraba a que el novio fuese por la novia. La práctica era muy similar en casi en todos, de ir entre la primera, segunda y tercera vigilia. O quiere decir que por allá entre las 9 y 12 de la noche aparecía el novio para llevarse a la novia, para robársela, para arrebatarla. Los novios conocían ya de este asunto. Los novios ya estaban de acuerdo en que un día vendría el novio para llevarse a la novia. La única diferencia que existía entre ellos era que no conocían el día exacto. No conocían el momento exacto. Aunque podía el novio mencionarle, voy a venir a las 9 de la noche, voy a venir a las 12, etcétera, pero no conocían qué día sería este evento o esta manifestación cuando aparecía el novio para llevarse a la novia. Porque esto dependía del padre. Según la cultura judía en los tiempos que estamos hablando, era el padre el que daba la orden al hijo de que se preparase para ir a recoger a la novia. Y según la cultura, esto no se llevaba a cabo hasta que el padre del muchacho aprobase la construcción de la casa, aprobase el lugar donde vivirían por el resto de sus días. Unos días antes de que Jesucristo partiese de la tierra, les informa a los discípulos, les revela a los discípulos algo que nos han alcanzado a nosotros en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 14, versículo 2, hay una expresión muy interesante que está totalmente fundada en la cultura de esos tiempos en el pueblo de Israel. Y Jesús les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Se los dice a los discípulos. Los discípulos, de seguro, con muchísima facilidad por las costumbres practicadas entre el pueblo de Israel, ya conocían este asunto. Sabían de lo que estaba hablando. Sabían que Jesús iba a preparar lugares donde la novia pudiera pasar la eternidad. Los entendieron perfectamente. Nosotros lo hemos interpretado aún en nuestra cultura y tradiciones, pero estudiando un poco la historia y las prácticas judías. De modo que si los historiadores están en lo correcto, según lo que he estado compartiendo últimamente, hace aproximadamente cerca, si esto estuviera incorrecto, de que Jesús expresó esas palabras. Hace más o menos 1993 años que Jesús dijo esas palabras. 1993. Que para cumplirse 2000 años nos faltarían 7 años. Esta semana una hermana me hizo esa pregunta: ay, pastor, nos está diciendo que aquí 7 años. No,
De aquí a 7 años, si los historiadores están en lo correcto, se cumplirán 2000 años de que Cristo expresó estas palabras. ¿Sí? Y sabemos por la Biblia de que cada 2000 años acontece algo extraordinario. Aparte, nosotros conocemos que el Dios del universo creó todas las cosas en tan solo 6 días. Y estos 6 días, que simbólicamente representan 6000 años, se llegaba el momento, el día sábado, el Shabbat, donde el pueblo reposaba, porque fue la enseñanza, la ordenanza y dirección que Dios le había dado a su pueblo. 6 días trabajaréis y el séptimo día reposaréis. Todos los teólogos y escatólogos de las Sagradas Escrituras por la historia nos informan que que esto es un simbolismo de que el séptimo día, o el sábado, o el Shabbat, es una representación del día milenial, en este caso de los 1000 años, donde Cristo reinará en la tierra juntamente con sus redimidos. De modo que si el Señor viniere exactamente en el año 6000, como lo dijo Enoch en su libro muy extenso que escribió según la historia, y el historiador Josefo, que vivió en los tiempos de Jesús, contemporáneo de Pablo, él hablaba que así como el séptimo día reposaba, y como ellos conocían que en 6000 años Dios al 6000 empezaría a restaurar todas las cosas y veríamos a Dios. Lo dice con otras palabras, ahí estoy parafraseándolo de alguna forma. Otra cosa muy, muy común entre la cultura, era si la novia no le agradaba al padre. Recuerde que estamos hablando de quienes participarán en este día, o al menos voy a tratar de hacerlo. Si la novia no le agradaba al padre, no le permitía al hijo casarse. Es algo que no es como nuestra cultura. Nuestra cultura ha cambiado muchísimo, donde el novio y la novia hacen la decisión totalmente independientes de la influencia de los padres. Y yo recuerdo que eso empezó a cambiar en mi tierra, en mi nacimiento, por etapa mía, empecé a ver un cambio de esa idea, pues aún en los tiempos anteriores de mí existían esas prácticas y todavía algunos cuantos las seguían haciendo, donde el padre elegía si la novia le convenía al hijo. Y para eso tenía algunas prácticas, algunas costumbres, según me es informado, cuando yo estaba chico, estaba pequeño. ¿Cuáles eran las demandas del padre? Una de ellas era de que la joven tenía que saber cocinar. Si esa práctica se siguiera en este tiempo, de seguro que serían muy pocos los que se casaban. No se sienta mal. Estaba en una ocasión hace unos 25, 30 años. Estaba mi hija Cindy. Mi hija tenía como unos 15 años y 16 años. Empezó a trabajar y un día la encontré en la sala de la casa y estaba haciendo, con el dinero que había ganado la semana, estaba haciendo diferentes montoncitos allí de dinero en el piso. Estaba sentada en el piso sobre la carpeta con una libreta y miraba yo los montoncitos de dinero que estaba apartando, y le hice la pregunta: hija, ¿qué es eso? Dice: bueno, este es el dinero que yo tengo que usar en la semana y en el mes. Este es para los pagos del carro, para estas cosas. Esto es para Dios, los diezmos y ofrendas. Y este montoncito más grande, eso es para comprar comida en el restaurante. O sea que la parte más grande era casi la que iba a usar para comprar comida. Y le digo: pero mija, ¿y eso lo vas a seguir practicando por siempre? Dice: sí, así es como yo lo estoy armando, lo estoy trabajando. Dice: pues ¿qué no piensas cocinar en la casa? Dice: pues es que no hay tiempo con la escuela, con el trabajo y con esto y aquello. No hay tiempo para cocinar. Bueno, tal parece que tenía cierta razón, ¿verdad? Porque ¿cuántas hermanas pueden decir que casi no hay tiempo para cocinar? Bueno, algunas cuantas por ahí. El padre era el que aprobaba la celebración o la boda. Esto, claro, que es lo que va a acontecer con la boda entre Cristo y la iglesia. Los hijos que pertenezcan a Jesús, que sean parte de su reina, de su esposa, de su novia, ese directamente
elegido por Dios, por el Padre. No es ni Cristo el quien los elige, es el Padre quien los elige. ¿Sí? En el libro de Isaías, hablando el profeta, refiriéndose a Jesús, hay un versículo que nos llama mucho la atención y se repite de muchas formas. Este versículo, la palabra nos dice así, hablando Jesús mismo, el profeta está hablando ocupando el lugar de Jesús. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagio. O sea, los hijos que pertenezcan a Jesús, fue el Padre quien se los da. Es Padre, el Padre quien los elige. Él es quien los escoge. Él es el que los trae a Jesús. Dice Jesús más adelante: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. ¿Sí? ¿Quiénes serán parte del rapto, del arrebatamiento? Lo debemos de conocer y no tener temor, ser informados con respecto de quiénes serán parte. Porque en el ambiente que nos toca vivir, todo el mundo piensa que va para allá. Todo el mundo piensa que es la novia. Y no es así. Y aunque a veces sean palabras muy cortantes, palabras muy directas, dichas por Dios, usted y yo tenemos que aceptarlo, pues es Dios quien lo está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y la misma pregunta sigue de pie, o sigue en pie: ¿quiénes serán parte del rapto? Para poder comprenderlo un poco mejor, pensemos nosotros del rapto o de esta celebración como una boda que se practica aún en nuestros tiempos. En la boda, como conocemos, una boda normal, los principales, claro, son los novios. Pero también se encuentran gente apreciada por ellos, alrededor de ellos, familiares, etcétera. Pero el único o los únicos que conocen los nombres de los participantes son las personas que estén organizando la boda. Porque unos van a venir de los nombres de la novia, otros del nombre del novio. Y los participantes, posiblemente los novios se involucren. En la de Cristo no se van a involucrar los novios. Allí están poniendo los nombres. Esta es la cantidad de personas, de manera que los que conocen exactamente todos los nombres de los participantes en la celebración son los organizadores de ella. Así que el que conoce exactamente los participantes en la novia de Cristo es el organizador. Y ese no es nada más ni menos que el creador del universo. El que hizo todas las cosas, el que dice: yo soy Dios y fuera de mí no hay quien lo salve. Bendígalo. En este día, posiblemente yo exprese algunas cosas muy directas y muy cortantes para que alguna persona quizás sea hasta ofendida o se incomode, vamos, de una forma más suave, se incomode. Pero recuerde que nada de lo que estaré leyendo cuando exprese estas palabras es producto mío, inspiración mía, es inspiración de Dios. De manera que cuando usted escuche lo que Dios está diciendo, no se sienta que se lo estoy diciendo a usted, no se sienta que es porque yo le conozco algo, etcétera. No, porque son las palabras de Dios, y cuando viene uno delante de Él en espíritu de humildad, entonces uno debe aceptar las expresiones de Dios en una forma de mansedumbre. Si el Señor lo dice, Él sabe lo que está haciendo o diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos que los que seamos parte de la novia somos el grupo más especial, más glorioso que existirá en el universo, más que ángeles, que querubines, que serafines, que X. La novia seremos la porción de los hijos de Dios que tengamos ese lugar más glorioso de entre todos los redimidos de Jehová. Seremos la novia, seremos la esposa, y en el futuro seremos también la reina. Porque la esposa de Jesucristo, el Rey, es la reina. En el cielo no existe una reina mujer
como algunos lo asumen o lo creen. En el cielo existirá la reina esposa del Cordero, que en este momento solamente se identifica como la novia o la iglesia de Jesucristo. Bendiga nuestro Dios. Hay unas expresiones que Juan el Bautista, o que Jesús menciona de Juan el Bautista, cuando es confrontado por los religiosos. Él les expresa la posición de, vamos a decir, tan exaltada o tan hermosa o divina que era ser parte de la iglesia o ser parte de la novia. A veces no lo entiende uno de esa manera, pero es a lo que se refería Jesús. En Lucas capítulo 7 verso 28 encontramos esta expresión dicha por Jesús: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista era el que había hablado Isaías: voz que clama en el desierto, aparejar o enderezar el camino para el Señor. Usted ya recuerda las palabras. Pero Jesucristo está diciendo: de entre todos los profetas, si a Isaías, si a David, si a Moisés, si a José, si a Daniel, si a Samuel, etcétera, Jeremías, Eliseo, Elías, etcétera, ninguno de todos ellos es tan grande en posición delante de mí como Juan el Bautista. Dios, Cristo lo pone en esa posición. Pero luego da una expresión muy interesante: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿A qué se refería Jesús? El más pequeño que sea parte de la reina de Jesucristo, el más pequeño del reino, sea parte del reino de Dios, mayor es que todos. Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su espíritu. Algunos se preguntarán: entonces nosotros que somos parte de la iglesia, ¿tendremos una posición más alta que Juan el Bautista? No, pues no lo acaba de decir usted. Juan el Bautista es parte de la iglesia también, y de ahí en adelante cada quien ocupa el lugar conforme ha trabajado, y Juan el Bautista está ahí arriba. Pero gloria a Dios que en el cielo no habrá esas distinciones o diferencias o envidias, etcétera, sino que cada quien estaremos contentos, felices en el lugar que nos haya tocado. Amén. Ahora veamos quiénes son parte de esta reina, de esta novia tan especial. Y lo vuelvo a repetir, estaré hablando algunas palabras que no son inspiración mía, y usted ya las conocerá cuando yo les dé lectura y usted las escuche. En Mateo capítulo 7 versículo 22 dice el mismo Jesucristo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les dirá o les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para todo creyente debe de ser estas palabras, deben de sonar: Señor, que si es fuerte, estos hicieron milagros, estos predicaron, estos sanaron a muchas personas, hicieron esto y aquello, y tú estás diciendo que no los conoces, pues ¿en qué lugar estoy yo? No se trata, el ser parte de la novia no se trata de lo que haces, de lo que crees y haces con respecto de Dios. Se trata de lo que crees y obedeces a Dios. Porque tú no, nadie hace milagros, nadie hace esto, nadie hace aquello si Dios no se lo permite. Pero la clave se encuentra en la obediencia a lo que Dios ordena que hagamos. Por eso en el versículo que leímos al principio, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora vamos a tocar lo que dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 versículo 44. Dice: ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí nosotros comprendemos lo dicho por Jesús,
que la novia o los miembros de la novia son elegidos, son escogidos por el padre. Como ahorita no se practica esto, no se acostumbra a eso, se complica bastante para nosotros en interpretarlo si lo estamos figurando o comparando a lo que es un matrimonio. Pero la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la redención del hombre tiene que ver con un matrimonio. Y el matrimonio lo pone Dios allá en una altura sobre todas las cosas. Cosa que se está atropellando en estos últimos tiempos, como lo dijo Jesús, ya casi 2000 años. Que antes de su retorno sería una de las manifestaciones de su acercamiento, de su aproximación. Que los hombres se casarían y se darían en casamiento. De manera que vamos a ver en forma, vamos a decir compacta, en una forma no tan extensa, las expresiones de Dios a través de sus ministros, la palabra de Dios revelada por el Espíritu, quienes serán parte. Y como ya lo hemos estado hablando y lo he estado enfatizando, solamente aquellos que Dios Padre traiga a Jesús serán parte de la novia. Así que usted y yo siempre estaremos felices y dando gracias al Eterno que nos escogió de entre la multitud para que fuéramos parte de la novia. Porque no le escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. No lo andábamos buscando usted y yo a Dios, Él nos andaba buscando a nosotros. Todas las razones o todas las prácticas o el comportamiento de los que son elegidos por Dios no están basados o no son expresados con respecto de la gente del mundo. Está hablando de la gente creyente, ¿sí? Y los vamos a ver en un momento, y es lo que puede incomodar a alguien, pero yo le digo en el amor del Señor, no se sienta mal si está escuchando la palabra, es porque Dios todavía le ama y porque Dios quiere que usted, si anda haciendo alguna cosa fuera de orden, se vuelva en sí. Bendiga a nuestro Dios. Le estoy dando vueltas porque no quiero ser tan directo, ya que la gente a veces olvida el mensaje de Dios por la forma en que mira al predicador que lo está diciendo. Si el predicador no le agrada, no le escucha nada, y eso no es apropiado, porque usted no viene a que le agrade el pastor o el predicador, usted viene porque Dios le agrada ya. Amén. Déselo a nuestro Dios, iglesia. Entre las iglesias que Pablo levantó, se encontraba una que la usa como ejemplo. Esta iglesia se encontraba en las provincias del Asia Menor, lo que ahora es la moderna Irak, llamada la iglesia de los Gálatas, Galacia. Y en el capítulo 3, versículo 3, encontramos unas expresiones dichas muy directas por el apóstol Pablo a una iglesia que había iniciado muy bien, pero había perdido el camino, pero había todavía oportunidad de que se arrepintiesen y volvieran en sí. Y Pablo se los expresa en el capítulo 3, versículo 3, dice así: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar o acabar en la carne? Y luego dice el versículo 4: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Esta mañana nosotros llegamos, usualmente mi hijo y yo llegamos, vinimos en el mismo vehículo, llegamos aquí a la iglesia todos los domingos, más o menos oscilando por ahí entre las 7:30 de la mañana. Él para prepararse acá con la música y todo, yo para preparar parte del mensaje que ya estudié el fin de semana. Y me dice: mire, Derry, un video. Son como, no sé, eran 5 segundos, no era gran cosa. Y era una iglesia grande. Y en esa iglesia, en el altar pusieron unos, tenían de esos tracks para un trenecito. Y daba vuelta en el altar, o como podemos ir, en la plataforma, pues muy amplia, y daba vueltas el trenecito. Y en él
es como se introduce al pastor. Y viene el pastor, ¿verdad? Pegando de gritos, dando vueltas en el trenecito. Y haciendo de este ruido, esta alegría. Y después que llega el trenecito se para y luego se para. Hagámoslo todo por Cristo. Let's do it for Jesus. Y luego uno el que puso esa porción de ese video, dice, cuando la iglesia se transformó en un teatro, es como un parque, ¿cómo se dice? En un circo, esa es la expresión que usa. ¿Cuándo la iglesia cambió de ser iglesia a circo? Hace unos años hay una iglesia, la voy a mencionar, quizá la han escuchado, la han visto, una iglesia por allá en Woodlands muy próspera, que el hombre entra, no sé si lo hará todos los servicios, pero al menos yo vi varios, y entra en unas motocicletas en el altar y haciendo de estos wheelers que le llaman, que agarran la motocicleta y la levantan en alto. Y ya ve que los que son buenos manejadores de esas cosas las hacen cambiar en una sola rueda. Y son repesadas esos instrumentos. Y la gente todo está gritando y aplaudiendo, volviéndose loca. Y con estas cosas y muchas otras, como el poner luces, yo me tocó ir a una iglesia donde tenían las luces. No interesa en qué condición física entre, pero le digo que en tan solo 30 minutos está más mareado que un ebrio, porque le dan vuelta las luces como si fuera un club donde tienen esas bolitas que dan vuelta de danza, donde están los y cuando es que la iglesia empezó a ser transformada de un lugar de adoración, de reverencia, de respeto, de exaltación al creador del universo, en un circo, en un teatro. Cristo, cuando descendió del burrito, del asno, dice que miró la situación en el templo y se fue a un lado y preparó una chicota, un mecate, como le quieramos llamar, y cuando entró empezó a agarrarlos con él y a voltear las casas de los cambistas que vendían los animales, los cabritos, los becerros, los corderos y las palomas, etcétera. Y se paró delante de ellos en el atrio de las mujeres después de haber hecho tantos estragos en él, y les dice: ¿qué habéis hecho? ¿Por qué transformaste la casa de mi padre, casa de oración, en cueva de ladrones? Y este es el asunto, iglesia, que los profetas y el mismo Cristo dice que a los finales de los tiempos la gente no buscaría a Dios. La gente buscaría andar en sus propias concupiscencias y sentirse bien. Así que me dicen que voy para el cielo, y cuando vamos tenemos un buen momento. Nada de malo es que se suba a los trenecitos. Nada de malo es que si puede agarrar su motocicleta y hacer wheelers allá afuera. Nada de malo es que vaya al Disney o cualquier, o la Six Flags, donde quieran. No hay nada de malo en eso. Pero la Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 3: todo tiene su tiempo. Cuando va delante de Dios, no va a exaltar la carne, va a exaltar a Dios. Si algunos no lo entienden, es porque se les está complicando lo que Dios revela en su palabra. Pero para no perder el tiempo, vamos más para adelante. Y aquí es donde vienen las cosas, que si las primeras las ha sentido más o menos bien, si alguien tiene lastimadura, tiene alguna llaga, este limón que viene y que voy a dar lectura puede hacerle más daño, o lo puede hacer que va a doler y va a decir: ¡auch, auch! Recuerde que todo esto es dirigido no a los incrédulos, sino a los creyentes. Solamente una expresión se dice para los incrédulos, y el Espíritu de Dios la pronuncia al principio e inmediatamente pasa. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Usted está pensando, iba a hablar, padre, iba a hablar de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre, hora del rapto, y está hablando de estas cosas, pastor. Es que estamos hablando de quiénes serán parte de la novia. Y es la posición más exaltada que existe entre las criaturas de Dios. Dice así en 1 Corintios 6:9:
No sabéis que los injustos, la palabra injustos ahí está hablando. Cuando yo miro los sinónimos de injustos, la primera que se encuentra ahí es los ilegales. Quiere decir que los que no son del reino. ¿Sí? Que nosotros lo conocemos como los del mundo o inmundos. Ahí en México, cuando andamos predicando el evangelio, le decíamos a la gente: ustedes no son del reino de Dios, ustedes son inmundos. ¿Cómo que inmundos? Ustedes son del mundo, son mundanos. Oye, quieren sacar la pistola esa gente, porque ya todavía se carga pistolas. Bueno, también aquí, pero ahí las usan así sin ningún temor. Dice, los injustos, está hablando de ese grupo. Y luego el Espíritu Santo se va directamente al creyente. Dice, legal, no heredarán el reino de Dios. No erréis, diga usted a su hermano que está a su lado. El Señor te recomienda que no le hierres. Alguno dice, se lo digo, me va a ir como en feria. No erréis, recuerde que es una recomendación de nuestro Padre que nos ama con amor eterno. No le hierren, hijos. No le hierren, porque esto es solamente una oportunidad. Hablaba con un primo mío allá en la tierra, en una ocasión estaba, pero no andaba en sus cinco sentidos. Y después de retarme en algunas áreas, le digo al final de cuentas, de una conversación muy extensa, donde le di ejemplos, etcétera. Y al final le cerré con esto, porque allá en México se conoce mucho el juego de azar, la baraja. El jugar es que a los unos juegos se llaman el póker, los albures y otros. Así como los conoce, pastor, yo los jugué cuando estaba joven. Nunca gané nada, siempre perdí, pero bueno. El albur es donde ponen dos cartas y usted elige una de ellas. Claro, los incrédulos eligen una de ellas. Y si viene esa, usted ganó, y si no, usted perdió. Y al final le cierro con esto. Mira, José, un consejo te doy. La situación de la vida eterna es un albur para ti. Te la estás jugando. Te la estás jugando porque le estás yendo a ojos ciegos, a ojos cerrados. No sabes cuál carta va a venir. Y como puede venir según tú, puede venir la que tú crees la buena, puede venir la otra. Pero los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, para nosotros sabemos cuál viene. Viene la buena para nosotros. Cristo nos dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los voy a dejar, no los voy a desamparar. Entonces le dije: yo te aconsejo que no te juegues la vida en un albur, porque la eternidad es muy larga, según Dios, y la propia expresión nos lo indica. Amén. Dice: no erréis, y luego proviene, ni los fornicarios. Voy a expresarlo, tengo como unos 10 minutos, voy a tratar de expresarlo para algunos que no lo entienden muy bien. Fornicario lo puede ser la persona no casada, pero también casada. A David se le identifica como adúltero, a Esaú, que era casado, se le identifica como fornicario. Fornicario es una persona, el matrimonio, que ha tenido relación y ha sido infiel a su esposa o a su esposo con más de una persona. Ya ha cambiado para Dios de dioses, o de autoridades, o de señores, o de señoras, en dos ocasiones o más. Se le considera fornicario. Dice, ni los idólatras. Y para aquellos que me están escuchando posiblemente, idólatra viene de una expresión, idolatras, que significa adoradores o servidores de ídolos. No interesa qué tan buena sea la persona, no te interesa qué tan grande y numerosa sea tu religión o tu iglesia. El Señor lo está diciendo: ni los idólatras o los que tienen delante de ellos a dioses, a imágenes, a figuras o cosas, sean casas, sean carros, sean trabajos, todo lo que ocupe el primer lugar en la persona aparte de Dios. Dice, ni los idólatras, ni los adúlteros. Adúlteros es aquella. ¿Y por qué lo pone Dios en ese nivel? Allá que Cristo nos lo explica, ¿cuáles son las razones para que un matrimonio se separe? Las razones para que un matrimonio bíblicamente se separe es que alguno de los del matrimonio esté en adulterio o fornicación y esté siendo infiel a su cónyuge. Y si esa persona está actuando de esa manera, entonces la víctima puede separarse y ser libre de esclavitud y casarse con quien quiera. Pero la persona que está practicando esas cosas prohibidas por Dios, esa persona no podrá casarse. Y si se casa, vivirá en adulterio el resto de sus días, él o ella y la persona con la cual se casó. De manera
Son cosas que no se platican porque vivimos en un mundo adúltero y fornicario como no tenemos idea. Y ha afectado aún hasta los creyentes. Y el Señor está diciendo: ni los adúlteros. No tenemos que hablar mucho de los afemininados. Por cierto, no se nace afemininado. Se nace hombre o se nace mujer. Esto se empieza a practicar conforme va creciendo. Y eso que los doctores digan: es que así nació, es que iba a nacer de lo otro. Escúcheme, Dios no se equivoca cuando forma al hombre o la mujer, por favor. Eso es lo más ridículo con lo cual pueden salir esta nueva sociedad y los hombres del conocimiento, la mentada sabiduría de los seres humanos, que creyendo ser sabios se volvieron necios, según Romanos capítulo 1. Se nace hombre o se nace mujer, y la influencia de los padres y enseñanzas y dirección desde ellos son las que van a encauzar la vida de aquella persona, sea hombre o sea mujer. Déselo a nuestro Dios. Verso 10: ni los ladrones. Y en los ladrones requiero que entienda esto: que los meros ladrones que se encuentran registrados en el cielo son los que se roban los diezmos. ¿Cómo? Ah, tenlo por seguro. El primero que va a cobrar va a ser Dios. Acá hacemos, echamos vueltas y esto y aquello, que no, a veces los viles. Déjeme decirle que yo también he participado en ellos. Hace poco, cuando el freeze que hubo acá, que se congeló todo y que la electricidad se fue, nos mandaron un bill aquí de la iglesia, nomás de este edificio. Usualmente el costo de la electricidad está por los 2,000 y feria de dólares al mes, entre 2,000 a 3,000, por ahí anda. Y que me va llegando el bill, $30,000. Y me habían mandado un correo anteriormente diciendo que no me preocupara, que tenía contrato fijo, casi que no había problema. Pues de nada me sirvió el contrato fijo, porque ahora la compañía que da la provisión de electricidad estaba cobrando $30,000. Y les peleé, y les peleé, y les peleé. Y con esta gente casi nunca gana uno. Por fin nos lo bajaron a $12,000. Como quiera, son unos bandidos, unos ladrones que si no se arrepienten se van al infierno. Porque no eran 14,000, $12,000 los que nosotros gastamos. Es más, en ese tiempo ni veníamos a la iglesia. Pero la persona que roba con alevosía y ventaja, y más aquel que tiene el conocimiento divino del celestial, que Dios le dice: hey, apártame esto para que haya alimento en mi casa y para yo prosperarte. Si usted está en esta congregación, y muchos se van de la congregación, allí nos vamos porque allí nos cobran. No, espérate, tranquilito, tranquilo. En la iglesia Cristo viene, no le cobramos a nadie. Pero si tú aceptaste a Cristo como Señor, el que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y cómo te debes de comportar y qué es lo que tienes que dar, no es el pastor, no es el ministro, no es la ministra, es Dios, con el cual quieres pasar la eternidad, el cual es el dueño del oro y de la plata. Amén. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Diga usted conmigo la última porción: heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Lea ese grupo para atrás, medítelo bien y no quiera excusarle, no quiera ablandar la expresión, no quiera salir con una información un poquito más apropiada para nuestros tiempos. Se convierte un sobrino mío hace muchos años. Wow, se me está terminando el tiempo y todavía me falta mucho. ¿Le sigo para adelante, pueblo? Me dijeron como unos 10, con eso es suficiente. Ya sabe que así trabaja el asunto. Me dice un sobrino que estaba en una de sus clases en su religión a la cual pertenecía, y una persona dijo un versículo de este índole, y entonces le dice: oigan, ¿cómo le hacemos con este versículo? Sí, dice, porque está hablando muy directo a nosotros, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo acomodamos a nuestros tiempos, a nuestra vida en ese tiempo? Ah, pues lo acomodamos de esta manera, ¿qué les parece? Y todos estuvieron de acuerdo de acomodarlo a su tiempo. La palabra de Dios no está para que usted y yo la acomodemos a nuestro tiempo. Usted y yo nos debemos de acomodar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para todos los tiempos. Amén. Voy a terminar. Me falta mucho para terminar, pero voy a tratar. Dice
Gálatas mismo hablando a la iglesia de Gálatas 5:19, ahora vienen las obras, las prácticas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, volví a repetirlo, fornicación, inmundicia y lascivia. Voy a decirles algo antes de que se me olvide. Cuando una persona, si el cónyuge, uno de los cónyuges, está siendo infiel, ¿por qué Dios lo pone en un nivel tan alto? Porque es un simbolismo del creyente serle infiel a Dios. Es un matrimonio. Y de manera que si alguien es infiel, la persona dice que tenía que ir ante los ministros de Dios para pedir carta de divorcio. Para nuestros tiempos ha cambiado todo y está de cabeza. Las cartas de divorcio de las parejas, ya que se divorcian por cualquier cosa, como decían los fariseos, nos podemos divorciar, Señor, por cualquier cosa. Por cualquier cosa. No me sabe cocinar esta señora, o este hombre no me dice piropos como debiera, etcétera. Y se van ante el juez. A veces personas que temen a Dios, pero algunos son hasta satánicos. Estamos tirando la bolita al aire, ¿verdad? Porque no sabemos cómo son. El único que tiene la autoridad de dar carta de divorcio, espiritualmente hablando, son los ministros de las congregaciones. Sí, pero no se practica. Claro que no se practica eso, y muchas otras cosas que Dios demanda no se practican. Por eso, como decía Dayan, mi dicho, por eso estamos como estamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Bendiga nuestro Dios. Estaba un grupo de creyentes delante del Señor allá en el cielo después del rapto de la iglesia. Sé que esto va a acontecer en la gran tribulación, pero estaban, y el mismo que estaba dando la revelación, el ángel que estaba dando la revelación a Juan, le hace la pregunta al profeta, al hombre de Dios, y le dice: ¿quiénes son estos que están llegando? Y luego le contesta Juan: Señor, pues tú lo sabes. Dice, estos son, mira cómo dice en el capítulo 7. Yo sé que está hablando del pueblo judío de esos tiempos, pero también se usa para la Biblia, para la iglesia o para la novia en otros versículos. Pero eso está muy directo. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, perdón, es el anciano de los 24, estos que estaban vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El versículo 14 dice: estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y vea qué es lo que usted, como parte de la iglesia, estaremos haciendo nosotros en el primer culto que se llevará en el cielo. Lo que se lleve aquí es una cosa, pero el primer culto donde estaremos todos los redimidos de Jehová, desde Adán hasta el día que suene la trompeta, en la cual estaremos usted y yo ahí presentes. ¿Cuántos dicen amén? El primer culto que estaremos celebrando, con los mejores cantores de la faz de la tierra, y usted y yo cantaremos como los ángeles. ¿Por qué? Porque ya fuimos transformados en cuerpos gloriosos. El día de ayer, cuando estaba la oración, al final yo empecé a entonar un canto, andaba por ninguna parte, menos aquí. Pero cuando estemos allá, todos cantaremos como Ismael. Así, pues, no, mejor vamos a cantar. Y este será el canto que nosotros dirigiremos al novio, como iglesia, como redimidos de Dios, como escogidos por el Eterno. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, que son representación de nosotros y de los judíos, serán los 12 patriarcas, los 12 discípulos, se postraron delante del Cordero. Esa es la forma o las prácticas de la novia que ama al novio. Se postraron delante del Cordero. Todas tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Se nos entregan unas arpas y unas copas de oro y una corona. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Diga usted conmigo: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
le digo que usted tiene una responsabilidad como hijo de Dios, yo tengo una responsabilidad como hijo de Dios, y debemos hablar en los momentos necesarios, hablar con la verdad, para que así nosotros no seamos responsables, como dijo el profeta Ezequiel. Mira, si aquellas personas andan haciendo esto y esto y esto otro, y tú no los exhortas y no los reprendes, la sangre de ellos será sobre tu cabeza. La sangre significa la vida. Quiere decir, la responsabilidad de la vida de ellos va a ser tú culpable por ello. Pero si tú se los dices, has librado tu alma, ya cumpliste tu propósito, tú sigue para adelante, porque Dios está esperando con los brazos abiertos. Amén. Allí inclinando su rostro mientras los hermanos pasan por acá y ponen, hoy es primer domingo del mes y participamos de la cena, y vamos orando para que Dios nos tenga por dignos de compartir el pan y el vino en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si algo nosotros anhelamos como hijos tuyos es no ofenderte y es no transmitir un mensaje que no sea el que tú nos revelas. Vivimos en tiempos muy complicados, muy difíciles, en tiempos de los cuales habló tu siervo, el apóstol y profeta, donde se nos informa por la inspiración del Espíritu Santo que vendrán momentos en los cuales no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y dejando la verdad se volverán a las fábulas. Padre, en este lugar santo queremos hacer tu voluntad. Quizás no seamos aprobados por mucha gente allá afuera, pero no estamos aquí para agradar al mundo. Tú nos has escogido para que te agrademos a ti. Y tu palabra para nosotros es el fundamento, es el ancla en el cual estamos agarrados. Ya que tú nos dices en tu palabra que ella es como una espada de dos filos. Padre, puede quitar el malestar, echar fuera la infección y sanarnos. Por lo cual la aceptamos con mucha humildad, con grande respeto y amor. Y en unos momentos estaremos participando del pan y del vino como lo recomendaste en el aposento alto, Señor, que lo hiciéramos. Por lo cual invocamos tu nombre en este momento, Señor, pidiéndote que bendigas y santifiques este pan, que sea de provecho, Padre, para cada uno de los que lo estemos tomando, Señor, primeramente en un sentido espiritual y físico. Pues al hacerlo, lo hacemos con el conocimiento de que Jesucristo murió y resucitó, y de que el sacrificio de Él en la cruz del Calvario fue para que nosotros no fuéramos a esa cruz, ya que nuestro sacrificio no sería agradable a ti, puesto que nosotros estábamos contaminados, mas el de Él, puro y santo, te agradó. Y es por medio de Él que ahora nosotros tomaremos el pan, representando el cuerpo de Cristo que fue crucificado.